Bien, bueno. Buen día, gente. Buen día a todos. Vamos a ver si sale bien. Se ve bien el chat. Empiezo a hablar como los locos porque no me veo. Y hasta que no me veo no me quedo tranquilo. Ahí está, perfecto. Bien. Hola, Carlos. Buenas tardes. Hola, Gregorio. Bueno, buenos días para todos los que están de este lado del continente, del mapa. Para toda la gente de Latinoamérica y bueno, buenas tardes para toda la gente de España, de Europa. Vamos a seguir hoy con lo que venimos haciendo de entrenar. Yo básicamente lo que hago es entrenar y estoy compartiendo mi sesión de entrenamiento. Para los que se suman por primera vez en esta transmisión y no vieron las transmisiones anteriores, básicamente lo que estoy haciendo es entrenar una apertura que lo ideal siempre es enfocarse en un aspecto en concreto del juego. Puede ser aperturas, puede ser una faceta en particular del medio juego, puede ser finales, pero enfocarse en una en particular y bueno, les voy a mostrar cómo hago yo, que básicamente lo hago en Chessable, que es esta interfaz que están viendo acá. Hay varios libros gratuitos, otros de pago. Acá voy a estar entrenando en uno de pago. Y para los que no vieron las sesiones anteriores, les voy a mostrar un poquito lo que estuvimos viendo y voy a arrancar. Porque como le digo, esto es una sesión de entrenamiento, simplemente que la comparto. Hola Manuel, buen día. Saludos a la gente de Bolivia. Para, bueno, mostrarles cómo lo hago yo y para inspirarlos también. Esto es muy simple hoy en día, entrenar solo con herramientas, como les digo, de Chessable. Y bueno, y hay varias más. Chessable creo que es una de las mejores. Está todo servido en bandeja. Para entrenar, por lo menos después, lo ideal siempre es tener una persona que sepa más que uno para ir orientándolo, ir viendo los resultados. Pero para entrenar, por lo menos cuando uno no tiene un club, un equipo, lo que fuera, esto es ideal. Lo que estuvimos viendo hasta ahora era, voy a mostrar rápidamente, en la primera sesión. Vimos respuestas como D6, vimos respuestas como G6, vimos respuestas como H6, vimos respuestas como alfil E7 ante esta posición, ¿no? Que yo estoy planteando con blancas. Vimos respuestas como caballo D4. Son todas variantes secundarias porque acá las variantes principales son alfil C5, caballo F6. En la segunda sesión que transmití en directo vimos alfil C5 y bueno, lo que yo estoy entrenando y que planteo es el gambito Evans y empezamos a verla acá empezamos al revés con las variantes principales del gambito Evans, que es alfil por B4, C3 y hay dos variantes principales: alfil A5 y alfil E7. Bueno, eso fue lo que vimos en algunas de las variantes, no todas, no terminamos, de las variantes principales. Y bueno, obviamente acá hay distintas variantes secundarias también: caballo por B4, alfil por B4, C3, alfil C5, en lugar de alfil A5 o alfil E7. Alfil D6, algunos juegan también. Así que hoy vamos a continuar con el resto de las variantes principales y bueno, vamos a ver si alcanzamos a ver algunas de las variantes secundarias. Esto es para que sepan de lo que estamos hablando. Y es este el curso en particular que lo plantea el autor como la italiana dinámica, pero básicamente es el gambito de Evans, ¿no? Hola Eduardo, saludos a la gente de Paraguay, buenos días Germán,
Bien, así que yo siempre la recomiendo a los que quieran seguirme. Mi usuario es MaxwellMar. Simplemente van a ver lo que estoy haciendo, nada más. Yo recomiendo a mí, aclaro, no me están pagando ni nada por el estilo de Chessable. La recomiendo porque realmente creo que es una herramienta increíble para entrenar, sobre todo lo que es aperturas, finales. Y táctica, todo lo que sea repetitivo, que se va de la cabeza y que hay que mantenerlo practicando para tenerlo bien presente, es fundamental. Así que, bueno, vamos a comenzar. Como siempre, yo comienzo con Noir Chess. Y acá supuestamente están las aplicaciones, pero no sé si funcionan. Supuestamente está para Android y para iPhone, pero me parece que por lo menos para Android no funciona. Yo la utilizo de forma online. Pongo Noir Chess, Play Online. Bueno, vamos a empezar con ejercicios simples. Esto es para agudizar un poco la visión táctica. Esto se hace bastante fácil, bastante rápido para el que está acostumbrado, ¿no? Igual no sé por qué no me está reconociendo el mouse, no sé si anda medio lento. Esto es para simplemente entrenar un poco, como les digo, la visión del tablero, lo que se suele decir visualización, ¿no? Empezamos por cosas simples, vamos de a poquito incrementando la complejidad. Recién vimos de una casilla de un color, dos casillas, te pregunta si son del mismo color, hay que responder, A1 y E8 no, E2 y F7 sí, G4 y C1 no, D1 y D7 sí, H7 y H7 obviamente que sí, H6 y G5 sí, G3 y B4 sí, D6 y C8 no, G6 y B4 no. Bueno, ahora vamos a ver otro tipo de ejercicios. Esto significa dónde puedo poner la primer pieza que está en H7 para que la torre de A6 la pueda capturar. Bueno, hay distintas posibilidades. A7 y H6, yo puse A7. ¿Dónde puedo poner la torre de B5 para que la dama de D2 la capture? De nuevo, hay distintas posibilidades. Yo puse, bueno, quise poner A5. ¿Dónde puedo poner la torre de B1 para que el caballo de C5 lo capture? Vamos a poner B3. ¿Dónde puedo poner el caballo de C6 para que la torre de D5 lo capture? ¿Dónde puedo poner el alfil de H2 para que la torre de C5 lo capture? E5. Fíjense que C7 era otra posibilidad. Hay posiciones donde hay menos posibilidades, obviamente. Incluso una única posibilidad. ¿Dónde puedo poner el caballo de G5 para que la dama de C2? Bueno, acá hay dos posibilidades. E4 y H7. Vamos a poner H7. Fíjense en la diagonal B1-H7. ¿Dónde puedo poner la torre de G2? Bueno, generalmente cuando son dama y torre es muy fácil porque se puede poner en la misma fila o en la misma columna, ¿no? No hay que pensar demasiado. La torre en G5. Fíjense que también podría haber sido en la diagonal. ¿Dónde puedo poner la dama de G2 para que el alfil de C8 lo pueda capturar? Bueno, acá hay distintas posibilidades. Vamos a poner H3, pero podría haber sido D7 o G4 también. La torre de B4. Vamos a poner B6. El alfil de C6 para que la dama de D4 lo capture. Vamos a poner D5 entre varias más. E4, D7, A4. Bien, ahora vamos a entrenar un poquito de táctica a la ciega. En general son
Son posiciones relativamente simples, hay que imaginarse la posición y lo que dice es que vamos de negras, es decir, hay que pensar el tablero como si estuviéramos del lado del negro, con la casilla H8 a la izquierda, pero es el movimiento del blanco, es decir, vamos a ver el movimiento, entre comillas, vamos a ver, simplemente vamos a ver que nos indican dos casillas, el movimiento de una pieza o peón, que va a ser del blanco. Nosotros somos el negro, tenemos un peón en F7, el rey en E7 y el caballo en E6. Y el blanco tiene el peón en A3, el peón en G5, el rey en F5 y un caballo en E5. Obviamente que está en inglés, ¿no? King, Knight. Esta es una posición en la que el negro se está defendiendo, ¿no? Claramente. Está atacando el caballo al peón de G5, que lo defiende el rey. Y están todas las piezas pegadas, ¿no? F7, rey E7, caballo E6, rey E5, rey F, caballo E5, rey F5, G5 tiene un peón adicional en A3, el blanco. Y juega el blanco. Bueno, vamos a ver qué movimiento hace. Mueve A4. Bien. Bueno, acá en principio, como digo, tenemos que buscar las tablas. Tiene el peón adicional, el peón pasado y alejado, ¿no? Lo que tenemos que tratar de cambiar los peones. Y bueno, es simple, esto es tablas. Ya vamos a llegar antes que el rey y de última llegando a la casilla H8, también es, perdón, C8 es tablas. Acá lo que omitió el blanco es que podemos sacrificar el caballo por el peón, jugar F6, cambiamos los peones y nos venimos con el rey. Así que la jugada debería ser caballo por G5, rey por G5, F6 jaque. Bueno, el rey defiende al caballo, F por E5, rey por E5 y bueno, y tablas, ¿no? Venimos para la derecha. Bueno, vamos a ver. Fíjese que las posiciones son simples. Esto es lo ideal para precalentar o calentar, como lo quieran llamar uno, la visión táctica y la visión del tablero. Acá no estoy practicando visualización como objetivo en sí mismo, sino simplemente como un medio para tener un poquito más claro el tablero. De nuevo, vamos del lado del negro, o sea que la casilla H8 abajo a la izquierda, pero es el movimiento del blanco. Vamos a ver las dos casillas que se mueven, que se marcan del movimiento, ¿no? Tenemos, el blanco tiene el peón en C7 y en H7, es decir, está a punto de promover, ¿no? Y el rey en D4, en la casilla negra. Y el negro tiene el rey en D1 y la torre en D2. Es decir, el negro está tratando de frenar los peones y ver si puede conseguir las tablas o tratar de ganar esta posición, ¿no? Pero juegan las blancas, así que se va a... Bueno, no se va a promover un peón porque está en jaque. El rey está en D4 y la torre está en D2. Vamos a ver cómo frena los peones. ¿Qué puede hacer acá el negro? Está bastante complicado porque se corre del jaque el rey. Y uno de los peones va a promocionar. Bien, C7 y H7. Y el rey en D4. Torre de 2. Bien. Aprovechen para entrenar conmigo, ¿no? Vean, traten de imaginarse por un momento la posición. A ver. Ya está de nuevo, está todo en fila.
Rey D1, torre D2, torre D4 y peón en C7 y H7. Bueno, el rey se corrió del jaque y ¿qué hacemos acá, no? Porque torre C2, H8 y esto está perdido. Torre H2, C8. Probablemente seguir con los jaques. Estoy pensando si hay algún esquema que se me venga a la cabeza de alguna fortaleza o de ahogado. Ya con el rey en D5, el rey blanco queda libre, o sea que no va a ser ahogado. Lo primero que se me ocurre es seguir con los jaques, ¿no? Porque como les digo, las jugadas lógicas, rey C2 permite la promoción. A H8 y rey H2 permite la promoción en C8. Si sigo con los jaques, hay dos posibilidades. O que se acerque a los peones y que se esconda. Pero que ahí en principio podría frenar al otro peón. Porque donde se esconde, por ejemplo, en H8, torre C2. La otra opción es que se acerque a la torre. Y que se me terminen los jaques. Por ejemplo, rey E2, rey F3. No, rey F3 no puede porque ahí tengo, puede ir a H8. Sea, yo en este momento no puedo ir a D8, pues está el peón en C7. Así que con rey E2, ahí puedo ir a la octava fila. Si estoy en la octava fila, tengo la posibilidad de venir con el rey. Y bueno, y eso es tablas. Ahí está. Porque me pongo adelante de cualquiera de los peones. En realidad, me pondría el de H8. Por ejemplo, si viene a D7, capturo el peón con jaque y entrego la torre. Para donde vaya el rey, me voy para el otro lado. Es decir, acá tengo que seguir con jaque. Por ejemplo, rey D5. Como dijimos, rey F3, torre 8. Y solamente acá, me quedo acá y ya no puede promocionar ningún peón. Me puedo venir con el rey. Y donde se venga con el rey, por ejemplo, si se viene a defender el peón de H7, me voy a C8. Donde juegue rey G7 para apoyar la promoción, torre por y torre por peón. Y si se viene a C6, torre H8. Eso es lo que se me ocurre. Vamos a hacerlo. Jaque, rey D5. Torre 8. Rey D6. Torre H8. Y ahora, ante rey D7, torre por y torre por. Bien, bueno, con esto es suficiente. Ya precalentamos. Estuvimos viendo bastante el tablero. Les recomiendo también esta página para entrenar. Tengo un video hecho practicando todos los ejercicios. Bien. Esto vamos a dejarlo en editor de tablero, no, tablero de análisis, para ver eventualmente alguna variante que nos interese. Yo suelo usar el tablero de análisis acá en herramientas, tablero de análisis de Richess, porque lo que suelo usar es copiar una posición y pegarla acá. Entonces, donde la pego acá, puedo ver en la base de datos de Richess quiénes han jugado, cómo lo han jugado, las estadísticas y obviamente que también puedo poner el motor. Así que vamos a arrancar. En primer lugar, voy a terminar este ejercicio acá. Esto es uno de los también cursos que estoy haciendo en Chessable, que es
cómo enfrentar la francesa. Vamos a sacarle el sonido. Según Hare Krishna, que es muy interesante también. Esta variante, no sé si se llama Rubinstein. Es típica, caballo de 7 o alfil de 7, entregando el centro. Lo que sugiere Hare Krishna es tomar. Se ven variantes con alfil por F6, que no es lo más armonioso, sino que caballo por F6 es lo más lógico. Y acá enseguida plantar el caballo. Como el blanco tiene una pequeña ventaja de desarrollo, conviene abrir la posición. Y acá es una jugada de espera para ver justamente, porque es complicado desarrollar el flanco de dama, y esto es un error porque justamente permite dama F3 atacando la torre, caballo C6 con el doble, y ante alfil B7 caballo por, y acá ganamos un peón. Está bien que si bien se rompe la estructura, tenemos la pareja de alfiles y peón de ventaja. Bien, ahora vamos a repasar lo que nos queda de la italiana o del Gambito de Evans, y vamos a lo nuestro. Esto es simplemente un repaso, ¿eh? Como les digo, esta es una de las variantes secundarias. Lo que se hace es tratar de abrir esta diagonal, la de A2G8. Y fíjense en estas debilidades. Ante alfil E7, alfil F4. Enroque, le quito la casilla G4 al alfil y ahora tomo el centro. Y bueno, este juego es muy simple: caballo C3, dama D2, torre AD1, torre F1, amenazar E5 o C5, ¿no? Que podemos hacer A3 y B4. Si el negro quiere expulsar al centinela en D5 jugando C6, queda muy débil el peón de C6. Fíjense estas debilidades de F6 y H6. Es un juego bastante simple para el blanco, aunque no es una estructura muy común de la cual derivar del Evans, ¿no? Pero bueno, esta es una variante secundaria. Bueno, ya estamos en el Evans. Esta es una de las variantes principales. Ante la variante principal, el autor sugiere dama B3. Bueno, acá vamos a cambiar el alfil por el caballo. Pero para evitar este jaque, no puede evitar este, y acá hay un detalle táctico, que es E6, y no se puede capturar por el jaque en G5, ¿no? Y queda con ventaja el blanco. Tiene que seguir jugando, pero queda una posición con ventaja el blanco, que es lo que siempre aspiramos en la apertura. Otra de las variantes principales, ahora con el alfil en E5. Bueno, esto, dama E7. Definitivamente no es lo mejor, dama D7 es lo mejor. Ante D5, caballo B8, ya directamente se cuelga la pieza. Acá todavía hay que tener cuidado porque entra la dama con jaque y queda con mucha iniciativa. Así que acá lo ideal es enrocar. Se defiende la pieza, ¿no? Y seguimos con la presión. Ganamos la pareja de alfiles. Y seguimos jugando, ¿no? Vamos a jugar por el flanco de rey, con alfil D3, F4, E5, subir la torre por la tercera línea. Tenemos iniciativa. Así que ahora vamos a continuar lo que estábamos haciendo, que son las líneas principales en el Evans. Hola, Neri. Saludos. Saludos a toda la gente de Honduras. Bien. Habíamos quedado acá. Chesabel te marca lo último que viste. Así que vamos a seguir con alfil A5 y E por D4 de Evans. Lo que vamos a hacer es aprender. La plataforma te muestra la jugada que te recomiendan. Está acá todo ya normal, C3. Como les digo, alfil E7 y alfil A5 son las variantes principales. Tomamos el centro. Y acá el autor siempre sugiere dama B3 ante alfil E7, ante alfil A5 o alfil A7, las variantes principales. Ante la secundaria alfil C5 sugiere enroque. Son distintas formas de jugar.
Pero bueno, por algo es el autor y el que hizo el trabajo. Así que bueno, yo lo estoy siguiendo. En roque. Enrocamos enseguida, dama F6, es una posibilidad defendiendo el peón de F7. C por D4, bueno. Acá también se puede jugar E5, ya lo vimos en la sesión anterior, que queda con ventaja el blanco, pero ¿por qué? Porque cambiamos el peón cuando se toman, ¿no? El peón de E por el de F7 y pierde el enroque. Pero tal vez quede con un poquito más de ventaja haciendo la jugada más natural, que es C por D4. Enroque, alfil G5. Acá planteamos una trampa. Y esta es la mejor jugada. Habíamos visto dama G6. Y la diferencia estaba, bueno, acá vamos a seguir con lo que sugiere el autor. Y ahora vamos a mostrar la diferencia con dama G6 para repasar un poco. Fíjense. Vamos a hacer lo que les comentaba antes. En Analysis Board podemos abrir la posición que estamos viendo. Acá. Y nos aparece el FEM. Yo esto lo copio. Acá también puedo poner motor. Pero consume muchos recursos, el motor es medio lento, por lo menos cuando uno no es pro, no sé hasta qué punto conviene. Yo directamente lo pego acá, le doy Enter. Ya tengo la posición. Con F hago el flip del tablero hacia lo roto. Y habíamos visto que dama G6 fallaba porque es alfil por, caballo por y dama 3 con este ataque doble. Fíjense que la idea de dama D6 es justamente evitar eso. Zafa una jugada con caballo C6, pero luego de D5 se terminó. Obviamente que el negro puede buscar alguna alternativa, por ejemplo, atacar acá la torre, de hecho lo vimos, y acá lo más fuerte es capturar en C6. Porque, ¿qué pasa? Acá gana una pieza directamente, gana una pieza. Existe otra alternativa que es el alfil B4, que es lo que sugiere el motor, pero sigue ganando la pieza, o el caballo S6 o el alfil de B4, que acá directamente el motor sugiere entregar la pieza. Pero otra alternativa es dama F6, acá cambiamos las dos piezas por la torre, y puede llegar a quedar encerrada la dama, ¿no? Por ejemplo, con caballo C3. Ya está atacando la torre, única casilla, ¿no? Así que podríamos llegar a jugar dama B4 y caballo C3 y la dama queda encerrada. Atacamos acá, atacamos en B7 y en D7. Por ejemplo, si hiciera D por C6, como vimos, caballo C3, dama B2 y acá quedó encerrada la dama. Fíjense, no hay casillas. Bueno, sí, perdón, tiene dama C2 y ¿cómo puede seguir esto? Ante caballo E1 tiene la casilla D2. A ver, dama C2. Alfil B3, D3. Bueno, escapa justito, ¿eh? Zafa justito. Pero zafa. Obviamente que acá queda con muchísima ventaja el blanco. No vale la pena ni analizarlo. Pero siempre es interesante estar atento. De hecho, ante torre B1, acá lo que sugiere el motor es B6, atacando a la dama. Bien. Torre B1. Acá sugiere directamente dama F6. C por B7, alfil por B7 y caballo C3 con clarísima ventaja de blanco, ¿no?
Bien. Para que vean qué puede haber ocurrido ante dama G6. Y ante dama D6, acá, vamos a ver si se jugó. Sí, fíjense que hay partidas y tiene una estadística importante. El blanco, ganadora, ¿no? Y acá lo que sugiere el autor es caballo A3. Que se juega después. A6, justamente para evitar caballo B5 y también para darle un aire al alfil. Y caballo C2, controlando B4 para evitar el cambio y defendiendo el peón de D2. Hola Henry. Bien, mucha gente de Honduras. Saludos a todos por allá. Bien, a ver si hay algo un poquito mejor o qué sugiere el motor directamente acá. Bueno, vamos a dejarlo pensar un poquito, que entre con un poquito más de profundidad. Acá el motor directamente sugiere E5. A lo cual, obviamente, se va a plantear el cambio de damas. Y acá se ha jugado, por ejemplo, dama D3. Pero el motor sugiere D5 y da un peón de ventaja, ¿no? Y es interesante porque fíjense la amenaza ante el caballo, pero zafa, de momento zafa. Si queremos mantener la presión, incluso acá es peor. Porque la amenaza es B5 y caballo por y se captura el alfil. Así que acá lo que sugiere el motor es alfil E3. Cinco. Bueno, igual esto es clarísima ventaja de blanco, ¿no? Con el desarrollo que tenemos de las piezas. El control central dominante y todas estas piezas sin moverse. La ventaja es clarita de blanco. Pero bueno, el autor, como les digo, acá sugiere caballo A3. No hay que guiarse tanto por la evaluación, ¿no? Hay que entender la posición y uno sentirse cómodo con lo que está jugando. Ante dama B4. Que es más o menos la misma amenaza que ocurrió recién con E5. Ahora existe D5. Fíjese que es complicado, porque no se puede cambiar las damas porque se pierde pieza, ¿no? Ante la doble amenaza. Por ejemplo, dama por A por B3. H6, alfil E3. Todavía ahí puede molestar un poco, pero por ejemplo, caballo B8, presión en A7, en C7, ¿no? Es terrible esto. Por ejemplo, alfil B6 es malísima. Simplemente cambiamos. Caballo C7 y se terminó la partida. Que no se puede cambiar. Y de nuevo, ante caballo D8, la misma amenaza, ¿no? El alfil defiende a la dama. Esto es muy, muy feo, ¿no? Ante caballo A6. Ahora sí evitamos el cambio de damas y se amenaza alfil D2. Terrible, terrible la ventaja de el blanco en esta posición. La dama está encerrada. Así que sí, me parece un poquito más interesante caballo A3 porque si bien según el motor es mucho más pareja que la jugada de 5, creo que plantea más amenazas. Ante A6 para evitar justamente ese caballo B5, caballo C2.
y se mantiene todo defendido. Evito el cambio de damas, la dama está muy mal ubicada. Y acá las jugadas lógicas serían o H6, o B5, o alfil B6, en principio, pero tiene todo bajo control de blanco. Por ejemplo, como sugiere el motor, alfil B6, dama C3. Y sí, con este dominio central y este alfil que no juega por una buena cantidad de jugadas, podemos empezar a aplastar con el espacio, así que sí, me gusta esa variante. Bien, vamos a seguir. Vamos a seguir con la siguiente. Bien, planteamos el Evans. Alfil A5, E por D4. Estamos en esa variante. Acuérdense que también el negro puede llegar a jugar D6 en lugar de capturar en el centro. Y variante dama F6. Enroque, alfil B6. Se corre de cualquier chiste y comienza la presión. El punto es que este alfil también controla la casilla E1 ante la captura. Entonces ahora sí puedo presionar, por ejemplo con E5, porque ahora tengo torre E1 con la amenaza de C por D4 y efectivamente hago C por D4. Ahora vamos a verlo con un poquito más de detenimiento. Fíjense, alfil B6 y tengo la casilla E1. Entonces ya puedo empezar a presionar porque no se puede capturar el peón. Ante caballo por E5, tengo torre E1 clavando y amenazo C por D4 y el alfil no me captura a la torre ahora. Y por más que quiera defender, listo, se termina la partida. Luego de D por E5, con clarísima ventaja el blanco. Bien, vamos con otra variante de alfil A5 y por D4, ¿no? Dama F6, alfil B6, E5. Y acá es otra alternativa, ¿no? Porque, como vimos, capturar sería un gravísimo error. C por D4, caballo por, alfil por, caballo C3, no sé. Amenaza. Acá podemos seguir con alfil A3, B6. Y acá, según el autor, hay que aprovechar la ventaja de desarrollo y jugar agresivo con caballo B5. Caballo por es una alternativa, sino directamente torre por A1. Obviamente también podría haber enrocado, pero obviamente que se cae el caballo, ¿no? Caballo por C7. Rey D8. Y acá se está amenazando mate, ¿no? Así que no se puede capturar en D8, F3. Y ahora vamos a ver un poquito más con más detenimiento esa posición. Alfil B6, E5. Defiende con dama F6. Alfil B6 y dama G6. Dama G6, C por D4.
Según el autor, esta captura no es buena. Fíjense en las amenazas. Alfil A3, caballo B5 y caballo por C7, torre AD1, torre D3 y torre G3. Sería un posible plan con alguna de las piezas, ¿no? No todas. Alfil E7, alfil A3. Y esta es una idea bastante difícil, según el autor, de encontrar. Es la idea es interponerse con alfil C5 y poder enrocar. Pero el blanco puede seguir atacando al alfil y al peón de C7, ¿no? Entregar la calidad. Caballo por F3 y seguir presionando, ¿no? El punto es, vamos a ver esta posición. ¿Cómo podría seguir? Y si se ha jugado. Vamos a verlo del lado del blanco. Bueno, no hay ninguna partida en principio. Supuestamente era una novedad lo que estaba. Fíjense que la evaluación, a pesar de calidad de menos, es una posición equilibrada. O sea que hay que jugarlo, claro. El punto es que estas dos piezas no juegan de momento, porque el rey está partido. Si se hace rey por, fíjense que queda con clara ventaja el blanco, ¿no? Se cae el caballo. Entra el alfil, como vimos, torre a C1. Por ejemplo, imaginemos que se hace torre C8. Alfil por F7, era otra amenaza, ¿no? Rey H6, dama H6. H4. Sugiere el motor. Supongo que para evitar G5, G4, ¿no? Fíjese el dominio de los alfiles, ¿no? No permite jugar a las torres. Lo que me llama la atención. Yo acá, lógicamente, haría alfil de 6 jaque para que no se me esconda el rey, que no quede tan fácil que quede en el centro, digamos. Esta sería para mí la jugada más lógica. Y traer justamente la torre acá, amenazando cosas como E6. El punto es que se cambian las torres, ¿no? Con torre D1 y torre C1. Igual siempre queda con ventaja de blanco por el dominio de la pareja de alfiles. C6, alfil E7. Me quedo mil veces con el blanco acá. Fíjense que igualmente por un momento se acomoda, pero la ventaja sigue siendo de blanco, claramente. Hay que seguir jugándolo. No hay que entregar el peón y el alfil por la torre, ¿no? Porque ahí sí que queda con ventaja el negro. Probablemente termine en tablas, por los alfiles de distinto color, pero jugar un final así es ser masoquista, ¿no? A ver, con la jugada H4, que sugiere el motor, ante rey B8. Ah, sí, ah, por eso el motor es tan fuerte, ¿no? La amenaza es encerrar a la dama con alfil G5, dama C6 y torre C1. Ese es el punto. Una jugada muy, muy, muy interesante, muy profunda, ¿no? Lo que evita es rey B8. Evita rey B8 porque sigue alfil G5 y torre C1 y la dama queda encerrada. Una jugada muy profunda, ¿no? Alfil G5, dama C6, torre C1 y hay que entregar la dama por torre y alfil. Hay que seguir jugando esto, ¿no? Pero creo que es un poquito más fácil para el blanco. Así que
Acá sugiere dama D2, justamente para evitar alfil G5. Se gana el tiempo. Y bueno, acá entrega el peón, pero de nuevo. Fíjense cómo se aprovechan los tiempos atacando a la dama. Tiene por qué capturar el peón, ¿no? Por ejemplo. Ah, no, perdón. Me estoy olvidando que está la dama, así que. Es increíble. Increíble. La dama parece que tiene un montón de casillas y termina quedando encerrada. Así que fíjense en lo que puede terminar la posición, ¿no? Luego de alfil por E7. Torre C8. Alfil por. Antes dama H6, que sería una jugada lógica. H4, amenazando alfil G5 y torre C1, si el rey se mete en B8. Y de todas formas, con dama D2, sigue quedando encerrada. C4, dama por y alfil D6. Hermoso, increíble. Obviamente que no tiene por qué hacer torre C8, que sería lo más lógico. Una jugada muy mala es torre 8 por alfil por F7, ¿no? Primero el jaque. Y luego alfil por F7 y gano limpio la calidad. No hay muchas alternativas. Acá sugiere H6. A lo cual acá sí sugiere hacer el jaque. Y dejar al rey encerrado. Y seguir con torre D1. Es una posición muy interesante de jugar. Torre C8, dama D3, mucha presión por la columna D, ¿no? Sí, esto es. Se juega solo. Por más que se pueda defender, el negro es una posición que es placentera para el blanco, no corre ningún riesgo y el negro tiene que estar defendiendo todas las amenazas, es incómodo. Acá ya recuperó la calidad. Bien, fíjense que rey por C7 no sirve. Caballo F5 sería otra opción, pero bueno. Acá se devuelve la calidad, ¿no? Caballo D4. Una posición muy táctica. Acá sugiere el jaque, entregando el alfil, jaque, dama por, defendiendo el caballo y atacando, ¿no? Pero puede seguir alfil por F3, alfil F1, ¿no? Se amenaza mate, caballo E2, rey F2, C6, jaque. Y dama por B6. Y esto debería terminar en tablas. Dama F5, dama por. Ten cuidado, ¿no? Porque captura, jaque. Y se pierde, también se me hace este jaque. Y dama por A1. Y ahora le toca al blanco. Bueno, y acá es tablas por repetición, ¿no? Muy, muy interesante, ¿no? Por más que se caiga la torre, el rey no puede escapar. Esto sería, en principio, lo mejor para el negro, ¿no? Va por un camino muy, muy finito para zafar. Bien, una posición muy interesante. Y que capturar el caballo, en principio, no es bueno, hay que sacar este caballo. Y igual se recupera la calidad y se puede mantener amenazas, ¿no? Bien, muy, muy interesante esta posición. Vamos a seguir.
caballo F3, caballo C6, alfil C4, alfil C5, B4, planteamos el gambito Evans, C3, fila 5, una de las variantes principales, D4, acuérdense que acá se puede jugar D6 o E por D4. Y no retomamos, obviamente que acá la única forma de retomar es con caballo, pero en las variantes principales, como les digo, dama B3, dama F6, enroque, hasta ahora todo lo que estamos viendo, alfil B6, E5, acuérdense, no está el control, entonces avanzo el peón, tomo en el centro, y acá en lugar de caballo por, caballo A5 es la otra opción. Bueno, acá gana la pareja de alfil, es el negro. La compensación que tenemos es justamente el dominio central, la ventaja de espacio. Y que bueno, de momento este alfil no juega, esta torre le va a costar jugar. Tenemos columnas semiabiertas para atacar. Bueno, y ventaja de espacio. Y alfil A3. Es decir, no necesariamente el blanco tiene que quedar con ventaja ganadora. Puede quedar con una pequeña ventaja, si se defiende bien el negro, o una posición equilibrada, pero con posibilidades de seguir presionando. Como vimos, caballo A5, caballo por, alfil E7 y alfil A3. A ver si hay alguna partida que llegó hasta acá. Sí, tiene que haber varias. Y el blanco se tiene que amacar acá. Hay que jugar con energía, supongo, porque donde se cambian las damas, el negro con una estructura más sana y la pareja de alfiles, el final es mejor. A ver, fíjense que acá ya hay muchas partidas también, y fíjense que en las partidas de maestros no es fácil seguir metiendo presión. Hubo varias tablas. O sea, está equilibrado. El blanco no tiene las estadísticas favorables como tienen otras variantes, claramente. Vamos a ver. Por lo visto, lo más jugado es dama E6. También es interesante dama C6, que es lo que sugiere el motor. Ante dama E6, fíjense que plantea que en la práctica está bien, es una puntuación baja, pero que en la práctica no da muy buenos resultados. Acá sugiere dama B4, evitando el enroque, evitando jugadas como D6. Caballo D5, dama D2, dama H6 y dama por, no, esto no me gusta a mí. Se puede jugar, obviamente, se puede seguir metiendo presión, pero no me convence, yo prefiero conservar las damas. Objetivamente lo más fuerte debe ser dama por, pero en la práctica no me convence esto, para nada. Dama D2, dama H6. Ante dama D3, sigue buscando el cambio de damas. Dama D2, D6. E por D6, C6.
C por D6, torre 1, rey D8, se amenaza alfil H3, ¿no? No me gusta cómo quedó este caballo centralizado. Todavía me falta sacar el caballo. Esto no me gusta. Vamos a ver lo que ha dado más resultado, que es dama de 3. Enroque. Sugiere torre 1, me imagino, para evitar, por ejemplo, que se mueva el peón de D. Pero si terminamos con el desarrollo, D6, F1, torre F1. A ver. Dama de 6. Dama de 3. De todas formas, también tiene caballo de 5, pero no se puede enrocar. Acá me gusta un poquito más, así que acá hay que enrocar. Bueno, a ver, vamos a probar con torre 1 para que no juegue de 6, ¿no? Torre de 8. Dama G6. No se puede cautelar el alfil porque se cae la dama, ¿no? Dama de 2. Y esto me gusta un poco más porque el caballo ahora no se ubica acá. No se jugó de 6. Sugiere caballo de 5. Interesante, ¿no? Para buscando la amenaza del doble. Cambiar acá, caballo de 5, D6, D6, C por D6, caballo H4, no se puede, dama por caballo así es 7, ¿no? Así que alfil por 7. Es una posición equilibrada. Pero bueno, no hay que olvidarse que tenemos un peón de menos. Ya tenemos cierta compensación, por eso el motor da una posición equilibrada. Pero bueno, este alfil se va a activar por esta diagonal. A ver. Alfil B4. Mi idea es mantener las piezas y, por ejemplo, jugar. Llevar el peón a 5 y eventualmente cambiar acá, ¿no? Alfil E6. Insiste con caballo H4. Caballo por. Alfil por D5. Jaque. Dama F4. Bueno, se va a quedar el peón de D6.
otra variante por lo menos podíamos tomar este caballo, ¿no? Acá, por ejemplo. Y esto creo que me gusta un poquito más, sobre todo si puedo hacer D5, porque no tiene buenas casillas el alfil y estos peones son muy débiles. En cambio, mi alfil no tiene contraparte, el caballo también puede ir a D4, este caballo en F5 está un poco artificial ahí. También que puede llegar a intentar cambiarlo con caballo H4 amenazando el mate, ¿no? Por ejemplo, alfil D7. D5. Y esto me gusta más. Esto me gusta más. Me parece que hay más futuro para las piezas blancas. Hay que maniobrar, ¿eh? Porque fíjense que es una posición bastante equilibrada. Cada uno tiene sus posibilidades. Así que ante dama E6, lo mejor acá tiene que ser torre E1 para evitar la dama E6, dama D3, manteniendo esta amenaza. Enroque, torre E1 para evitar D6. Termino el desarrollo, obviamente evito el cambio de damas. Caballo D5. Entonces son una posible continuación. Obviamente que el negro puede jugar varias otras cosas, no necesariamente tiene por qué jugar así. Pero es un juego lógico. Acá también directamente caballo por B6. Y alfil B4, y luego jugar D5 y presionar. Y que este alfil no juegue. Bien. Vamos con otra variante. De nuevo seguimos con la variante de alfil A5, E por D4, del gambito Evans. Y vamos a ver si esta variante que me presenta es con dama F6. Bueno, esta es otra variante. Recién vimos dama F6, ahora con dama E7. Lo cual es más lógico porque permite la salida a F6, que es la casilla natural del caballo. Dama F6 queda un poquito más expuesta justamente a E5, como vimos, alfil G5 y aparte ataca al peón de E4. Enroque, caballo F6. Y acá hay que ver si E5 o C por D4. Bueno, una continuación lógica sería C por D4, caballo por E4. No puedo hacer torre E1 porque está el alfil, ahí vemos la diferencia. Pero puedo hacer alfil A3 y ante caballo D6, ahí sí caballo C3 y torre AE1, por ejemplo. Sería una posibilidad. Y si no, directamente jugar E5. C por D4, pero E5, por lo que vimos, falla. Ahora vamos a verlo. Bueno, en lugar de caballo D6, directamente D6. Pero acuérdense, cuando la dama está en E7 y se llega a jugar D6, la debilidad, ¿no? Atacar. Alfil B2. Y vamos a ver cómo termina eso.
Fíjense. Dama E7, enroque, caballo F6. Hablábamos que E5 no conviene porque ante caballo por, yo no puedo hacer torre 1 y C por D4 porque está el alfil. Sí puedo hacer torre 1, pero no puedo hacer luego C por D4. Antes con alfil B6 sí podía hacer E5 porque justamente la torre puede estar en E1. Entonces capturo en D4. Y ante caballo por E4, alfil A3, lo que hay que hacer es retroceder con el caballo, porque ante D6, la típica, se abre esta diagonal, D5. Y amenazo al defensor de caballo A5 y amenazo dama A4, jaque. Caballo E5, caballo por, dama por, alfil B2. Y una vez que cubrí a la torre y defendí, sigue dama A4 jaque y captura el alfil de A5 con clara ventaja, ¿no? Bien, vamos a continuar ahora entonces con la variante principal de A5. E por D4. Y dama E7. Fíjense las distintas alternativas. Caballo F6, C por D4. Caballo por E4, alfil A3. Todas jugadas muy, muy intuitivas, ¿no? De desarrollo. Atacando la dama. Y fíjense lo que hablábamos. Ahora no se puede hacer torre 1 porque está el alfil. Pero sí puedo hacer caballo C3. Y ahora sí puedo seguir, por ejemplo, con torre a E1. Dama F6. Y bueno, acá lo que sugiere el autor es seguir atacando con caballo D5. Sigo atacando a la dama. Y acá plantea un sacrificio de calidad que en realidad no es tal porque se recupera la calidad y queda con clara ventaja el blanco. Es más una combinación para mantener la iniciativa. Vamos a verlo ahora en detalle. Entonces, la variante es alfil A5, E por D4 y dama E7. Acá, única caballo D6, caballo C3. Amenaza, por ejemplo, torre F1 o torre A1. Se amenaza caballo D5. Enroque, torre A1. Y dama F6, sigo atacando. Caballo D5, alfil D3. La amenaza, por ejemplo, de torre E3 y torre G3. Dama B1 o dama C2, atacando el punto H7. Y ante dama H5, torre E5, sigo atacando. Y ahora, amenaza E por D6, si se corre el caballo, alfil por F8. Queda con mucha ventaja el blanco, mucha ventaja dinámica. Hay que seguir jugando, pero en la práctica es muy difícil para el negro. Bueno, vamos a seguir con la variante de alfil A5. Siempre dama B3 en la variante principal. C por D4. Alfil A3. Caballo D6 única. Caballo C3. Torre AE1. Dama D8. Fíjense la diferencia de dama F6. Dama D8. Y acá, por una combinación, ganamos un peón. Alfil por, y no se puede torre por F7 porque caballo G5, amenazando mate, ¿no? Después dama por y torre 8 mate.
Y el punto es que luego de caballo por no se puede capturar porque ahora sí es mate. La dama está clavada. Lo que primero, bueno, vamos a verlo de nuevo. Así que es alfil A5, E por D4, dama E7 y caballo D6 es la variante. Y ahora la diferencia es que se juega dama D8 y tenemos que eliminar al defensor de este peón, así que alfil por D6. Alfil por F7 y no se puede capturar porque sigue caballo G5 con la amenaza de dama por, ¿no? Y torre 8. Y si se defiende, en realidad no se defiende nada porque la dama clava a la otra dama, así que sigue torre 8, jaque mate. Por ende, cuando ya sea alfil por F7 no se puede capturar el alfil, ¿no? Bueno, quedan todavía varias opciones de la línea principal. Varias no las vi, ¿eh? Algunas sí, otras no. Todo lo mismo, ¿no? Caballo C3, enroque, torre AE1, dama D8, alfil por D6, alfil por F7, y ahí la jugada es rey H8, y acá manteniendo el dominio de la posición con alfil D5. Entonces, estas variantes, alfil A5, E por D4, dama E7, caballo D6 única, dama D8 y sin capturar en F7. Rey H8 única, alfil D5. Y fíjense que siempre que estén estos peones doblados es muy difícil jugar para este alfil. Este alfil también que no está muy bien ubicado ahí. Bueno, se puede seguir presionando. La ventaja más que nada es dinámica, iniciativa de blanco. Bien. Vamos a seguir otras variantes. Fíjense que acá, en lugar de caballo F6, como habíamos visto, ahora D6. Acuérdense que siempre esto es peligroso porque la dama no bloquea el potencial jaque, ¿no? Ante una jugada como D5, jaque y se cae el alfil, la dama no está cubriendo esa casilla, ¿no? D6. Y acá es interesante, porque acá se puede plantear E5 para alfil A3, si toma de D. Y si toma de caballo, caballo por igual.
Dama por E5 y se cae el peón de F7. Bueno, vamos con E5. E5, caballo por, dama por, se cae el peón de F7. Son pequeñas sutilezas, pero que permiten mantener el ataque, que cambian de una variante a la otra. La vamos a ver un poquito más. E6, E5. La idea es abrir esta diagonal. Se puede jugar obviamente también C por D4, ¿no? Pero según el autor es mucho más fuerte E5, que renueva la amenaza de C por D4. Y ante caballo por E5, caballo por, y dama por, alfil por F7, y puedo seguir después con C por D4 y alfil B2, con clarísima ventaja, ¿no? Luego caballo C3, torre a E1. Si no defiende el punto de G7, se cae con el alfil, el peón de G7 y por ende la torre. Es muy difícil. Así que acá en lugar de C por D4, E5. Vamos de nuevo. ¿Qué pasa si en lugar de tomar de caballo, toma de peón? En lugar de tomar de dama, mejor dicho. Misma variante. Alfil A5. E por D4. Dama E7. Y en lugar de caballo F6, D6. E5, buscando abrir la posición. ¿Qué pasa? D por E5. Bueno, sí, lo mismo. Acá antes había tomado de caballo. Caballo por y dama por. Pero si no se cambian los caballos. Alfil A3. No, perdón, C por D4 es lo que sugiere el autor. Es un poquito más fuerte. D4. Dama B3, enroque. D6, E5, D por E5, C por D4. E por D4, dama E7, E5, C por D4. C por D4. Hasta acá se ha jugado así, se jugó hasta ahora alfil A3. Pero es un poquito más fuerte C por D4. Bueno, vamos a verlo. Bien, fíjense que hay 200 partidas con alfil A3 y 43 con C por D4. De maestros hasta acá no hay nada. Según el motor, clara ventaja con C por D4. Estadísticamente es similar para el blanco la puntuación que puede hacer con alfil A3 o C por D4, ¿no? Repito, esto es a un nivel relativamente bajo. C por D4, ¿cuál es el punto? A ver, una jugada como E por D4. Caballo BD2 amenazando torre 1. No puede ser bueno, ¿no? Sentido común. Abrir la columna E, estando la dama y el rey. Sigo con caballo E4, con alfil A3. Mucha presión. Una jugada como caballo por D4. Se pierde el alfil, ¿no? Dama A4.
C6 y dama por. Acuérdense cuando no está la dama, que es el pico chiste. Se amenaza también D5. Se juega E4. E5, caballo E5. Caballo por. D por. Defendemos el alfil, ¿no? No se puede dama por porque se cae el peón. Y va a seguir alfil B2, como vimos. Alfil A3. C5. Caballo C3. Y bueno, esto es terrible. Esto es terrible, ¿no? Caballo D5. Alfil B2. Torre AD1. Torre F1. Poca vida al negro en esta posición. Y lo que sugiere luego de C por D4, ahora que no está el peón de C, es alfil B4. Y lo que más se ha jugado es D por E5, que en principio perdería la ventaja. Lo que hay que jugar es alfil G5, según el motor, que es una jugada lógica, ¿no? Desarrollo atacando, y si F6 se debilita esta diagonal. Lo que no me convence es alfil D2, alfil E3, permite el cambio. Es más forzado alfil D2. Hay que seguir atacando. No se puede ahora caballo A5, porque simplemente tengo cualquiera de los jaques, o dama A4 o alfil B5, por ejemplo. Y se cae el caballo también, ¿no? Y alfil B5 es más fuerte. Así que alfil D2, caballo B por D2. Y de nuevo, no puedo buscar por el jaque. O en B5, ¿no? Y se va a abrir la posición. Y esto es horrible para el negro. Ante una jugada como dama B4, ¡pum! Se cae el caballo. Así que hay que sacar este caballo de acá. Y vamos a abrir la posición. F por E5, pum, caballo por, torre A1, con la amenaza de F4, ¿no? Y esto es muy feo. No se puede enrocar. Así que el peón de E5 no se puede tomar. F5, F1 y sigue 6, torre AD1, caballo G5. Bueno, clarísima ventaja, sí. Claramente, C por D4 es lo más fuerte. Todo lo que pueda seguir, E4, E por D4, queda con clara ventaja el blanco. Así que está bien. Alfil A3 sigue con ventaja el blanco desde mi punto de vista, pero es un poquito más fácil para el negro. Acuérdense que no se puede torre 1, caballo B2, alfil por. Caballo por, caballo G7. Y zafa, porque va a enrocar. Se mantiene, no es una posición fácil, pero se mantiene. Fíjense que a pesar de
Los tres peones de ventaja dan una posición equilibrada, así que fíjense la dinámica y la cantidad de amenaza que tiene el blanco para dar una posición equilibrada con tres peones de menos. Pero acá es C por D4, caballo por, si se hace alfil por, dama F6, torre F1, caballo G7. Y la diferencia ahora es que esto llega antes, con otras variantes que vimos similares. Fíjense lo que es esto. Terrible. Terrible. Muy difícil jugar para el negro, acá está completamente perdido. Así que sí, claramente, en lugar de alfil A3 acá, C por D4. Otra cuestión importante es que al jugar E5, justamente, no solamente que se abre la diagonal, sino que permite que sea semiabierta para el blanco, ¿no? La amenaza enseguida con la torre. Bien. Vamos a seguir. Hola, Ronald, bienvenido. Bien, no pasa nada. Vamos. 4. 5, caballo F3. Alfil C4, B4, C3, D4, E por D4, obviamente dama B3, dama E7 en roque, hasta ahora lo mismo. Alfil B6, bueno, otra alternativa, recién habíamos visto D6 y jugábamos C5, y ante D por E5, C por D4, ahora vemos alfil A6. Alfil B6. Bien. C por D4, caballo por. Acá siempre tiene el negro la alternativa de buscar ganar la pareja de alfiles, pero el blanco siempre queda con pequeña ventaja por el centro, la dinámica, por el peón nada más. Por caballo C3, alfil D3. Y acá. Se puede o correr la torre para jugar caballo D5 o directamente atacar el alfil. Y acá, sinceramente, no me acuerdo lo que sugería el autor. O bueno, caballo D5 directamente. Y luego torre B1. Torre B1, no, torre D1 directamente. Y casi siempre las jugadas de ataque son más fuertes. Alfil E5. Bueno, ahora sí, no caballo D5 porque sigue dama H4. Tiene que seguir torre AB1. No, caballo D5. Bien. Bueno, hay que ver qué pasa ante dama H4. Bueno, existe G3. No pasa nada. Bueno, ahora sí, torre AB1, ¿no? Una vez por todas. Bien. Dama B3, dama E7. Y, como vimos acá, atacar. Atacar. Vamos a ver. Quiero ver un poquito mejor esa posición. Vamos a ver la de acá, que es donde empecé a cuestionarme esas jugadas.
Bien. Lo más jugado acá ha sido caballo D5. También se ha jugado alfil B2. Alfil por F7, malísimo. Y bueno, torre D1. Torre a B1 parece medio lento. Ah, bueno, alfil por F7 lo que amenaza es después el jaque. Claro, y ahora ante caballo F6 no tengo caballo D5. Sí, es lento. Claramente. Tengo que atacar. Torre D1. Sí, alfil C por C3. Dama por. Dama F6. Sí, alfil B5. Qué interesante, ¿no? Sí, rey F8, dama por. No se puede dama por porque viene el mate. Y si G6, da alfil C4 también amenazando mate ahí, sí, captura. Y ante dama E7, dama por. Uf, terrible. Se cae todo. Alfil B5 ante C6, alfil por. No zafa. Ante rey H8, seguimos con la amenaza, ¿no? Y ante caballo E7, alfil A3. Bien. Bien. Zafa, ¿no? Y alfil D7, alfil por, rey por E5. Y ahora se combina esta amenaza con clara ventaja. Terrible, esto es muy muy difícil, ¿no? Para el negro. Con esta amenaza. ¿Cómo cerrar la puerta ya? Bien. Terrible, ¿no? Así que alfil por C3. F6 no funciona. Sugiere F6 el motor, lo cual es horrible, ¿no? Esta debilidad. Bien. Caballo F6. E5, ¿no? Obviamente no se puede dama por torre 1. Caballo E4. Ganando pieza, ¿no? Bien, torre D1, alfil por, dama por, F6 y acá sí torre B1, ¿no? Vamos a seguir con F4, E5, alfil A3, todas las jugadas típicas. Eventualmente alfil B5, no hay que cambiar las damas, hay que conservarla y debilidades por todos lados, ¿no? Bien. Y torre 1, alfil E5. Caballo D5, dama H4,
G3 es una opción, conservando la ventaja. Dama D8 y ahora sí, torre B1. C6, caballo E3, caballo H6, F4, y esto es terrible, ¿no? Terrible. Y B5, E2, se juega solo. G4, G5, dama D3. Pero lo más fuerte es caballo por C7 acá. Este rey D8, ahora sí G3. Claro, ¿no? Y se puede capturar o seguir atacando. Primero el jaque. Así que dama H4 no es para nada peligroso. Así que para conservar la iniciativa acá es alfil D1 y caballo D5. Alfil por, queda con mucha ventaja el blanco. Torre B1 y bueno, y seguimos jugando. Por ejemplo, esto es lo que sugiere el motor, ¿no? Y bueno, en la práctica hay que encontrar las jugadas exactas, lo cual es muy difícil. No me acuerdo si dónde lo escuché o lo leí, y no sé si será cierto, ¿no? Pero supuestamente decía Kasparov que si uno hace 10 amenazas seguidas al oponente, en algún momento comete un error garrafal o los blunder, los famosos blunder, que bueno, es lo que se busca cuando uno está continuamente amenazando, es muy difícil no equivocarse. Dama por, bueno, acá por lo menos puede cambiar las damas. Y fíjense que llegamos a un final con un peón de ventaja alejado. Un peón también avanzado y pasado, ¿no? Los dos peones pasados y el alfil que superó al caballo en el final. La torre está apoyando el peón, torre en séptima, esto es muchísima ventaja, ¿no? Hay que seguir jugando, pero en la práctica es ventaja. Fíjense que acá directamente el motor sugiere Ace, FD8, alfil E3, torre por y nada. Con clara ventaja del blanco, ¿no? Amenaza de alfil E7, alfil B6. Acá la idea de. Se podría haber jugado de una alfil B6, pero la idea de alfil C5 es que si torre por. Torre por, caballo por, bueno, es lo mismo, ¿no? Yo estaba, me imaginaba caballo y caballo F8 y mate, pero es imposible porque controla en B8. Nada, acá es entregar la pieza por el peón. F6, C7, 7, C8. Igual la amenaza sigue siendo eso, ¿no? En F8. Se controla E7 para que no venga el rey. Y si se captura, ¡pum! Y encima también se cae la torre. Alfil B6 de una. Todavía tiene esta defensa. Pero bueno. Y hay que entregar la pieza, ¿no? Y por más que se cambien las damas en esta posición, ventaja es clarísima del blanco.
Bien. Bueno, profundizamos bastante en esta posición. Como vimos, torre de 1, caballo de 5 y torre a B1. Bien, vamos a seguir. Estas variantes que son alternativas no me interesan. Esta variante a ver, bueno, vamos a ver esta que es de información, no es la que sugiere el autor, pero vamos a verla. Dama B3, obviamente. Roque, alfil B6, C por D4, caballo por, alfil por, caballo C3, caballo F6, alfil A3, D6 y... Acá se puede ganar un peón, pero no es lo mejor. Alfil por con la idea de dama jaque y dama por alfil. Pero ahora el negro está mucho más sólido. Terminaron en roque, el alfil que choca contra el peón. Nada, se puede seguir metiendo un poco de presión, pero de todas las variantes esto es... Hasta ahora lo mejor que hemos visto. Así que acá lo que sugiere es otra cosa. Vamos a verlo. C4, alfil C5, planteamos el Evans. C3, alfil A5, D4. E por D4, dama B3, dama E7 en roque, alfil B6, C por D4, caballo por, alfil por, caballo C3, caballo F6, alfil A3. D6 y lo que vimos recién es lo siguiente. Ahora que se jugó D6, acuérdense, estando el alfil en D4 o en A5, existe el jaque, ¿no? Ya que no está la dama en D7 defendiendo, en este caso alfil por, dama 4, jaque y dama por, pero se enroca y queda muy sólido. Así que acá lo que el autor sugiere es torre a D1, siguiendo atacando, ¿no? Alfil por, dama por, enroque. Torre F1 defiende al peón. Se amenaza, por ejemplo, dama E5, F4 y bueno, seguimos jugando. Alfil B6. Acuérdense, acá habíamos visto D6, a lo cual seguía torre FD1, alfil E5, caballo D5, dama D8 y torre AB1 con clarísima ventaja. Así que prácticamente es única caballo F6. Alfil A3, dando la dama, D6 y en lugar de ganar el peón, luego del jaque y captura el alfil, sigo atacando con torre AD1. Hay amenazas como caballo B5, caballo D5,
torre F1, F4, E5. Así que lo mejor es capturar. F1, defiendo el peón y amenazo E5, abriendo la diagonal, ¿no? F4. Controlo E5, vuelvo a amenazar E5, fíjense la fuerza que tendría esa ruptura. Y puedo llevar la dama por la tercera fila, la torre por la tercera fila. Hola, Lenin. Gracias. Hay que seguir jugando, pero bueno, en la práctica es muy difícil defenderse para las negras, ¿no? Bien. Vamos a seguir profundizando en esa línea. Bueno, ya lo he dicho en otras transmisiones, cuando uno entrena tiene que repetir y repetir y repetir y no cansarse de repetir. De hecho, hay que enamorarse del aburrimiento de la repetición. Tiene que quedar grabado a fuego. Después uno directamente ni piensa, juegan las manos más que la cabeza, porque ya lo repitió tantas veces, ya pensó en la posición tantas veces que no tiene que volver a pensarlo. Porque bueno, esto puede llegar a ser aburrido cuando uno te lo repite tantas veces. Cuando uno está aprendiendo, no, pero cuando ya lo vio tantas veces, de todas formas, al repetirlo también empieza uno a ver los pequeños detalles, las sutilezas. Y por qué en una variante, una jugada, no sé, en una variante hay que avanzar este peón en E5, en otra variante hay que sacar el alfil. Obviamente acá traemos la de A porque es la menos activa, ¿no? Y es la que está clavada. Esta de F puede quedarse acá o ir a E1. Dama C3, dama E5, evitamos el cambio de damas. Obviamente que no se puede hacer dama porque torre 1 y se perdía la dama, ¿no? Ahora sí hay que defenderlo. Alfil B2. Y acá se puede llegar a hacer F4, dama F4. Torre de 3, torre de 3. Sí, la idea es llevar la torre a G3 y no se puede ni dama por, ni caballo por el punto G7, ¿no? Dama por, seguiría alfil por F6. Yo, torre de 3. Pero podría haber sido cualquiera de las otras jugadas. Dama E7, alfil B6, C por D4, caballo por, caballo por, caballo F6. Recuerden que D6 fallaba, única caballo F6. Alfil A3, torre AD1, dama por. Uy. Se me escapó. Caballo F6, dama A3, torre AD1, dama por. Y vamos a repetir, bueno, E4. Que me confundí. Vamos a llegar a la posición final. Torre 3. La idea justamente es llevar la torre o a F3 o a G3. Por ejemplo, caballo por E4 no se puede por pum, torre por G7, ¿no? Dama por E4 no se puede por alfil por F6. Estando la torre en G3, ¿no? El peón de G está clavado. También se amenaza con torre G3, se amenaza, por ejemplo, dama H6. Nada, podemos llegar a tirar también el peón de H eventualmente. También podemos llegar a jugar E5 en algún momento.
A ver. Vamos a ver un poquito esta posición que me resulta interesante. Más que nada para ver cómo se podría defender el negro. Bien, hasta acá no llegó ninguna partida. Sugiere alfil G4. Para hacer el típico periplo, ¿no? También me resulta interesante alfil E6, pero acá directamente no se pierde tiempo. Torre G3. Como vimos, la amenaza es dama H6. Dama G5. Presionando en F6. Sí, alfil por. ¡Pum! Y entra la dama en G5. Ese es el punto, ¿no? Hay que tener cuidado. Así que G6 acá. Puede seguir alfil D3 con la amenaza de dama G5 o dama H6. Y además amenazamos el peón de C7, ¿no? Caballo D7. Fíjense esta debilidad también. También puede seguir F4 para evitar caballo E5 y luego F5. Aquí se refiere alfil A1 y es lógico porque ante alfil por A2, dama B2 con la doble amenaza de mate y alfil por, ¿no? Con lo cual puede seguir C6 para evitar que se capture el peón. F4, F6, ¡pum! H8, dama H6. Fíjense la presión. Mucha presión. Esto es muy difícil en la práctica defenderse. Torre G8, E5. Si F por E5, ¡pum! Torre por G6. Descubrió este alfil. Y alfil por D3 y por F6 y acá vemos la importancia del alfil. Dama F7, torre G por D3. Y bueno, agárrate, ¿no? Hay que seguir jugando, pero esto es muy difícil para el negro. Muchas amenazas. Como vimos, alfil 4, tirarlo F5, el peón de H, la dama entrando. Por las debilidades, tirar E5 para sumar el alfil. Así que prácticamente es única o rey H8 o alfil G4. También rey H8 deja de defender el peón de F7, ¿no? Alfil G4, atacando torre D1. Puede seguir torre C8 defendiendo. Se amenaza E5. H8, E5. D por. Alfil por. Esto podría llegar a seguir. Y bueno, particularmente me quedo con la posición de blanco, ¿no? Este alfil es muy, muy fuerte. Estos peones son débiles, alguno se va a caer. Hay que seguir jugando, esto no está ganado. Se diluyó un poquito la iniciativa al cambiar los peones centrales y los alfiles de casillas blancas. Pero bueno, son jugadas que tiene que encontrar, que son muy precisas, muy justas al negro, que es lo que me gusta, porque no significa que vas a estar ganado, porque si no todo el mundo jugaría el gambito de Evans, ¿no? Obviamente. Esto está igualado, pero hay que encontrar la jugada justa, es una posición de doble filo. Otra jugada como C6 permite torre G3, la misma historia, esta torre es muy fuerte acá. Y si quiere bloquear la diagonal,
C6, la idea es que no quede indefenso el peón y poder jugar D5 en algún momento, ¿no? Pero F4 y fíjense la presión en G7. No se puede hacer caballo por porque ¡pum! Y si caballo F6 es la misma historia, entra la dama ahora en H6. Y el alfil suma, porque ante G6 este peón está clavado. Y ahora entra el alfil. Ni siquiera tengo que capturar. Tengo torre de 3 y se viene el mate. Alfil G4, torre G3. Este caballo está clavado, ¿no? Por el mate. Ante dama F8, torre por, y ahora el mate es en G8, en H8. Fíjense que puede ser muy peligrosa la posición si no se juega bien. Torre H8, torre G3 y torre G8 es lo que sugiere. Fíjense que esto no es muy natural, que alguien se defienda de esta manera, de forma tan profiláctica para evitar todas las amenazas de blanco, porque no son tan evidentes, pero de repente en 3-4 jugadas se cae toda la posición del negro. D6, E5, D por E5, y siempre existe esta posibilidad, ¿no? De abrir el centro y empezar a amenazar. Yo, H4. Alfil D3. Ah, fíjense lo que son todas las piezas. Sacando la dama, que bueno, la dama en cualquier momento se suma, ¿no? Todas las piezas muy, muy activas. Sí, el motor da ventaja al blanco con dos peones de menos. Tenemos los alfiles apuntando al enroque, las torres bien activas, se puede sumar el peón de H, la dama. El negro se tiene que defender y encontrar las jugadas justas. Así que esto es muy promisorio para el blanco. Bien. Vamos a seguir. Otra posibilidad de esa variante. Dama B3. Dama E7 en roque. Alfil B6, C por D4. Acuérdense que habíamos visto D6, E5 y C por D4, ¿no? Y si se toma de caballo, alfil por, con clarísima ventaja. Así que es una mejora alfil B6, C por D4. Caballo por, caballo por, caballo C3. Acuérdense que ante una jugada como D6, sigue torre a D1, caballo D5 y torre a B1. Por eso, única, acá es caballo F6 y sacamos el alfil atacando a la dama. D6. Atacamos de nuevo el alfil. Ahora con la torre de A. Evitamos el cambio de damas. Defendemos el peón. Y antes habíamos visto dama E7 en lugar de torre F8. No, perdón, sí, dama E7 acá.
Y ante dama H5, lo que sugiere el autor es romper la estructura y ahora traer esta torre, la de D. Y dama H5. Hay varias alternativas. No solamente dama H5, como vimos, dama E7, dama A5 también es otra alternativa. Pero bueno, siempre queda con ventaja el blanco. Y de nuevo, amenaza en C7, torre en F3, torre en G3. Hay que tener mucho cuidado porque la posición objetivamente está equilibrada, ¿m? Pero donde el negro no juega bien, se le cae todo. ¿M? Porque además donde se cae el peón de C7, queda muy débil el de D6, muy débil el de B7, obviamente la pareja de peones doblados, el peón de H7 aislado, el final es terrible para el negro. ¿M? Así que al margen de posibles ataques de mate, el final no es muy promisorio si se le cae algún peón. Bien. Por ejemplo, vamos a ver algo. A ver si se jugó esto. No, no se ha jugado. Por ejemplo, vamos a ver una jugada lógica como alfil E6. En principio se cae el peón, ¿no? Alfil por, torre por y dama por, ¿no? Y se va a caer este peón o este, o los dos, ¿no? Torre a E8. H3. Si torre por, guarda, ¿no? Porque viene donde se cambia, torre G3 y la amenaza en la última línea. No se puede capturar ese peón, por eso la jugada ganando un tiempo. Dama B5, ataca y defiende. Torre D1, dama C6, dama 5, atacando, ¿no? Torre por E4. Puede seguir dama D2, renovando la amenaza. Si torre E6, dama F4. O sea, el peón se va a caer igual. Y si se busca de alguna manera atacar, alguno de los dos peones se cae. Y repito, es mucho más fácil para el blanco jugar esto que para el negro. Donde entra la torre, esto es para nada fácil. B8, H6, C7. Puedo seguir atacando. Torre G8 y dama por. Puedo capturar este peón. Por ejemplo, torre G8, dama C5, dama B8. Atacando, amenazando, es terrible. Se defiende, pero por los pelos. Seis, dama por. Y bueno, hay que seguir jugándolo, ¿no? En principio tiene dama por F6. Y esto es si encuentra las jugadas para defenderse, ¿no? Tener el enroque tan débil, la combinación de dama y torre
Fíjense que no se puede hacer, obviamente, dama G6, porque es perdedor. Torre H8 también deja de defender este peón. Por ejemplo, acá sugiere H3 el motor y defender ambos peones con la torre. G3, alfil E6, dama B2, atacando este punto y este punto. Ante E5, dama por B7, atacando la torre. Se defiende, pero hay que jugar con precisión, ¿no? Fíjese, torre G8, torre por, alfil por, torre por, dama por, dama por. Y yo me quedo con el blanco, ¿no? Peón pasado alejado. El rey débil. Objetivamente está equilibrado, pero esto tiene que ser un poco más fácil para el blanco. La combinación de las amenazas por la columna C, la columna B, esta diagonal, esta diagonal, la columna G. No es para nada fácil esto. Como digo, para mí la jugada más lógica es alfil E6 acá, que mantiene la igualdad, pero ya recupera el peón en blanco. B6 es otra opción. Atacar este peón, atacar este peón, atacar este peón. Activar las torres. No es fácil el juego para el negro. Una jugada como torre 7. Fíjense cómo queda perdido en pocas jugadas. Torre G3. Torre F8, dama F4. Con la amenaza de dama por, si se viene a defender, puede seguir dama H6. Esto es muy, muy difícil. Dama F6 amenaza mate. Así que hay que defender. Pero sigue la dama por H6. Torre 8, G8, rey D7. Y esto es clarísima ventaja, ¿no? El rey que está encerrado. Dama F8 amenazando mate. Torre 8, dama por F7, torre 7, dama F8. Nada, esto, por más que se defienda, es muy, muy difícil. Y fíjense que solamente una jugada es entrar la torre por G3, cómo se combinan las amenazas. Dama F4, dama C3, dama B2, también la casilla H6. Por eso es difícil para el negro. Donde le pifian alguna jugada, se cae toda la posición. Bien. Vamos con otra variante. Dama D7. Fíjese que acá se juega D6, no se captura en D4. Dama D7, defendiendo de cualquier jaque. Enroque, alfil B6, la amenaza es caballo A5. Caballo B2, tenemos que defender el alfil. Y acá una opción es alfil, caballo por alfil y caballo por. Y otra opción es F6. Esto es bastante feo, pero se ha jugado. Y es una línea que sugiere un jugador, Kaufman, que es bastante sólida, es horrible estratégicamente, pero hay que encontrar la vuelta. El autor acá sugiere A4, C5, torre D1 amenazando capturar, ¿no? Ataca al caballo, lo defiendo.
Sigo con el jaque. Y acá puedo seguir con el alfil E3. Y da clara ventaja a blanco, sí, clara es la ventaja. Pero bueno, hay que seguir jugando. La posición es mucho más armónica de blanco. Bien. Vamos con otra línea. Dama B3, enroque, caballo BD2, bueno, no captura, sigo con A4, C5, mejoro la torre, defiendo el caballo, tengo el jaque, obviamente no se puede alfil D7 por dama por, ¿no? Y acá tengo D por C5 para ganar el peón de C5. Y ante D por B6 con clarísima ventaja. No se puede capturar. Se cae la torre. Tampoco de alfil porque se cae el alfil. Y ante alfil B8 puedo seguir B por A7. Y caballo D6. Si el rey se viene para acá, caballo F7 y gano calidad. Y si se viene para acá, caballo por alfil y gana el alfil de A7. Tiene que hacer torre por C8 y torre por A7. ¿Me siguieron? Alfil B8, B por A7. También puede seguir torre por A7, ¿no? Lo cual es lo mismo. Torre por, alfil por y caballo de 6 jaque. Tiene que defender el alfil, ¿no? De C8 durante el jaque. Y me vengo F7. Así que quedo con ventaja material. Bien. Vamos a seguir con esta línea que esta línea la tengo que aprender. No la he visto. Así que la voy a aprender con ustedes. Dice 4. Lo mismo de siempre. De 4. 6, dama B3, A7 enroque, alfil B6, caballo BD2, dama C2 y F6. A4. ¿Cuál es la idea de A4? Bueno, llevar el alfil acá a A2 y que ese caballo quede malísimamente mal ubicado. Al mismo tiempo no corre el alfil de C4 porque quiere mantener el control de esta diagonal, porque simplemente podríamos correr el alfil a D3, ¿no? Por ejemplo. Y eventualmente, donde se capture, como pasa en otras líneas, la idea es seguir con A5 y capturar el alfil o seguir presionando al alfil. Y obviamente que también se puede sacar el alfil por A3, donde va a estar mejor con el peón en A4 que con el peón en A2. Porque la torre va a defender al alfil y es más armonioso, ¿no? Primero sacar el peón y luego el alfil que el alfil delante del peón. Bien. A4. Caballo por. Caballo por. Ahora vemos la amenaza, ¿no? Lo que hablamos. A6, bueno, acá rompemos la estructura, típico. Lo mismo que si se jugara A5. Porque vemos cómo queda esto, que queda muy, muy débil. A5 todavía es más débil porque deja la casilla B5 débil. A6 por lo menos la protege. Bueno, atacamos el peón de B. Caballo D2. Bueno, defiende y procura atacar, ¿no? Acá la idea, según el autor, es cerrar el centro con D5, a lo cual este alfil va a quedar muy, muy mal, ¿no? Porque luego de una jugada como F3 no tiene casillas, más que D7
no tiene a dónde ir ese alfil. Y luego de caballo C4 tenemos las manos libres para presionar en B6 y en D6 con el caballo en C4. Bien. Caballo E7, bueno, como dice el autor, cerrar al centro y presionar. Y seguimos metiendo más presión. Ni siquiera captura el peón de B6. Amenaza el de D6. Y ahora sí. Dama por. Caballo por. Y C4. Con clara ventaja de blanco. Se va a hacer C5, que es lo típico en esta ruptura, para que quede el peón pasado. Vamos a quedar con el peón pasado defendido. Central, que es muy fuerte. Repito, este alfil no tiene buenas casillas. Vamos a dominar la columna C abierta y presionar por la semiabierta de la B. Y podemos apoyar con la torre en D el avance del peón. Y fíjense lo que son las piezas del negro, ¿no? Muy mal ubicadas, caballo dominante. Con clarísima ventaja. El alfil se va a activar luego de C5. Y entonces juega solo D6, D7, alfil E7, junto con la torre, ¿no? Y D8. Bien. Vamos a repasar toda la variante. Dama D7, enroque, caballo BD2, F6 A4, caballo por A6, rompemos la estructura. Atacamos el peón, caballo D2, cerramos el centro, atacamos en B6, metemos más presión, dama por, caballo por y C4. Ahora vamos a ver un pequeño detalle. Fíjense una cosa que acá funciona dama por B6 porque está la torre en D8, ¿no? Porque si no, perdemos el caballo. Al estar la torre en D8, forzamos al negro a que haga algo porque estamos amenazando a la dama y si se captura el caballo de C4, pierde calidad, ¿no? Y se le cae todo. Luego viene alfil por y está perdido. Por eso tiene que cambiar damas. Es más fuerte dama por B6 que caballo por B6. Por eso mismo, por lo que hablamos de la presión. C4 y con clarísima ventaja de blanco, ¿no? Bien. Vamos con otra línea. Evans, obviamente. Dama B3. Defendemos. A4. Bien, ¿qué pasa si no me captura? Bueno, como hablamos, retiramos el alfil manteniendo la presión en la diagonal. Acá vemos que un gran maestro de Uzbekistán, Filipov, le ganó a Nigel Short, que iba de blancas, con esta jugada. Así que hay que prestar atención a la posición, porque por más fea que parezca para el negro, se defiende. Y acá lo que sugiere el autor es justamente alfil A2. Acá lo que jugó Short fue alfil A3. Pero es preferible mantener el alfil, por eso alfil A2. No es que sea mal alfil A3.
Bien. Dice, ahora vamos a cambiar el caballo de A5. Dice que puede no tener sentido, ya que no deberíamos cambiar material cuando estamos con peón de, con material de menos, ¿no? Que en este caso tenemos peón de menos. Y que el caballo en la banda está mal ubicado. Por eso como que no tendría mucho sentido caballo C4 para cambiar los caballos. Pero lo que dice es que la cuestión es que nos gustaría aprovechar los frutos de la sutil movida A4, que es hacer A5. Entonces, esa es la idea. Bueno, vamos a ver cómo sigue. Y ahora amenazamos ganar pieza. A5, alfil B5, bueno, lo que vimos, ¿no? A6, por lo menos protege esa casilla. Ahora A5 ni siquiera. Esta es una jugada obligada para provocar debilidades, ¿no? No es que le voy a capturar la dama, sino que quiero que debilite B6 y D6. D por E5. Y si juega mal, toma DF, va a perder calidad. O por lo menos queda con ventaja el blanco. Vamos a ver un poquito más esa posición. Y acá dijimos caballo C4, alfil por. Alfil B5, alfil C4, D por E5, caballo G5. Bien, vamos a ver esta posición. Que la primera vez que la veo. D5 queda muy feo por las amenazas de por torre por. Así que en principio debería ganar material. D5, E por D5. Si caballo por, ganamos la dama, ¿no? Por el jaque. Y si C por D5, acá puede seguir torre FD1, es una opción. Simplemente alfil B5, pero que no debe ser bueno eso. El alfil también está en el aire. Torre FD1 y esto es muy difícil, ¿no? Porque ante D4 simplemente caballo por o alfil por y gano. Y sí, acá es muy difícil defenderse. Gira H6 o alfil C7, el motor ganando calidad, pero como vimos, D por D5 también existe esta jugada que es F5, dama F5, mejor dicho, ¿no? Pero sigo con la ventaja, voy a ganar calidad.
15 por D5. Uy, mate, me estoy olvidando el mate. Al hacer D por un mate. Así que única dama F5. Por acá tendría que hacer una jugada como G6 y listo. Así que la amenaza no es solo en F7, sino es en H7. Bien. Bien. Qué feo que queda acá. Bien. Así que obviamente no se puede tomar de F acá, se tiene que tomar de D, que seguramente es la variante siguiente. Sí. Hola José, ¿cómo estás? El doctor Greco, gran ajedrecista. Bien. D4, D6, dama B3. Roque. A4. Caballo C4, buscamos cambiar el caballo. Alfil por. Hay que ver ante A6. Porque A5 no me convence. C4. D por E5, D por E5, la jugada que va. Y ahora fíjense estas dos debilidades, ¿no? Si se juega C5, vuelve a estar casilla débil B5 y la de D5. Este alfil queda malísimo, ¿no? Porque mientras estén todos los peones en negro, ¿dónde va a ir? Así que tenemos un gran dominio de la posición. Bueno, vamos a mejorar el caballo. Habría que ver si primero torre FD1 o torre AB1. Pero bueno, según el autor que habrá analizado esta posición, sugiere caballo E4, H4 como primera opción. Y la idea es caballo F5, torre FD1, torre AB1, eventualmente caballo E3 y caballo D5. Muchas debilidades por todos lados, ¿no? Las casillas y los peones, ¿no? Aparte estas casillas también, D6. No, es terrible, es un colador el negro. Y encima las piezas están muy mal ubicadas. Hay que seguir jugando, ¿no? Porque en definitiva tiene un peón de ventaja el negro. Pero, como digo siempre en la práctica, no es fácil defenderse. Bien. Vamos a ver otra línea de Kaufmann.
4, como es el 6, alfil a 2. Vamos a cambiar un caballo. De nuevo a 5, que bueno, hay que ver, no me convence. A 5. Alfil a 3, hasta ahora lo mismo que vimos recién. Torre de 8 en lugar de C5. Y dama B3. B5, C4, de por alfil a 3 y dama B3 con doble ataque, ¿no? Fíjense lo que son los alfiles del blanco y los alfiles del negro. Acá podemos jugar H3, torre FD1, torre AB1, tratar de doblar torres en la columna D, o cambiar la que está en D8 y traer la otra torre a D1. Y el dominio es total de la posición. Podemos mejorar el caballo, como vimos, caballo H4, F5, E3. También ir con el caballo C4 para atacar el peón de A5, o saltar a B6 o a D6. Este caballo que no juega, ¿no? Está clavado. Y bueno, de ser necesario, abrimos la posición con F4 en el momento justo para tratar de hacer presión por la columna F. Yo creo que se puede seguir maniobrando un poco más y luego abrir. Bien. A ver si... Quiero ver porque no pone como alternativa a 6, y para mí es una alternativa lógica a 6. Pone otras variantes que no me convencen. Bueno, puso de todo. Pero bueno, vamos a ver qué pasaría si en esta, porque está todo pensado para A5, todo lo que pone el autor. Acá todo con A5, pero bueno, no hay ninguna partida. O sea, hay distintas alternativas. A6 y C6 son alternativas completamente viables. ¿No? A6. Obviamente que seguimos, ¿no? Sí, el juego es completamente lógico, lo que vemos siempre. La dama B3, la torre D1, abrir la posición. El alfil A3. El alfil queda mal ubicado ahí. Pero bueno, es una posibilidad. Raro que no haya puesto ni una variante con el peón en A6. Seguimos con torre D1. Se corre la dama.
Dama B3. Puede seguir en roque. D por E5. D por E5. Como vimos, F por E5 permite G5. Bueno, zafa por de milagro porque tiene alfil G4 y alfil H5. Pero se cae este peón. Y el caballo entra en E6 al hacer ese periplo del alfil. Así que acá hay que tomar de alfil A3. No, caballo E6 no se puede, C5. Y bueno, es similar a lo que vimos antes. D3, torre G3, alfil D5, caballo a F5, E3 y D5, torre D5 eventualmente. Ver, que la posición es equilibrada, pero las piezas blancas son mucho mejores. El peón de ventaja es un peón retrasado que es débil. Una posibilidad. Ante B8 para defender el peón. No se puede hacer alfil por porque el alfil defiende la torre, ¿no? H3. Enroque. D por E5. D por E5. Alfil A3. E5. También es interesante D5 y C4, pero me gusta más poner el caballo. El tema es que si pongo el caballo acá, el alfil no juega mucho. En cambio, el caballo puede ir a F5 también. D5, H8, C4. Caballo D8, caballo H4. Caballo C, bueno, la desventaja que tiene es que se puede meter también el caballito, ¿no? Así que hay que ver esta jugada. Acá sugiere reubicar el alfil. Es un poco raro por la presión que mete acá. Alfil D7. Caballo H4. Caballo D6 y ahora que están D6, sí, C4. Si jugar a caballo D8, caballo F5, alfil por E por F5. Sí, eso es interesante. Hay que ver el momento oportuno para jugar caballo F5, C4. No me termina de cerrar el alfil acá en E3. Me parece mucho mejor en A3. A ver si se diera lo que dice el motor. Alfil D7, alfil E3. Acá entrega el peón directamente. Entonces puedo hacer C4 para que no lo entregue, pero empieza a disputar acá. Bueno, la posición es equilibrada. Hay que maniobrar para sacar ventaja con las piezas. Pero merecía la pena analizarlo, al menos. Aunque sea una variante. Y C6. Más o menos lo mismo. Puedes ir con A5, alfil C7, D por, si D por, torre E1, D1, dama E7 y alfil de A3, la misma historia, ¿no? El punto es que ahora está el jaque.
si se juega C5. Y ahora se puede tomar D-F porque ante caballo G5 el caballo no está clavado. Pero bueno, de nuevo la ventaja es del blanco. Rey H1, F4. No se puede enrocar. Sí, C6 un poquito más débil. Enseguida viene la presión por la columna D. Pero bueno, son las tres respuestas. A5, A6 y C6. Hay que tener una idea de cómo jugarlas cada una. Bien. Vamos con otra línea. C2, 6 a 4. Lugar de caballo H6, caballo E7. Sucedido también por Kaufmann. Obviamente que retiramos el alfil. Y acá lo que evita dama C6 justamente es caballo C4. Y se amenaza E por D4 y la dama está clavada, ¿no? El peón de C está clavado, mejor dicho. Así que acá lo que sugiere el autor de este curso es alfil A3 en lugar de D por E5. A ver. Claro, bueno, la posición es equilibrada, lo que dice el autor es que objetivamente está igualado, pero que ambos bandos tienen chances para ganar, ¿no? Que es lo que se pretende, tener chances de ganar, de no quedar con una posición seca o que no es muy difícil crear amenazas. O sea, seguimos jugando acá con la idea de jugar a ganar. Bueno, no cambiar y jugar G6 es una alternativa. Y la amenaza ahora es alfil por y caballo C4 y A5 ganando pieza, ¿no? Así que B4, caballo F4 y alfil por A5 no funciona porque alfil por caballo C4 se encuentra con pum, alfil por C3 y no se puede dama por caballo E2 jaque y perdemos la dama, ¿no? Siempre que nos invade el territorio una pieza hay que tener mucho cuidado, sobre todo cuando es un caballo porque es típico los sacrificios. Y seguido un doble, ¿no? Así que hay que tener mucho cuidado, cuidado con los caballos, porque es muy común no ver este tipo de amenaza. Sí, uno ve el jaque, pero no ve primero alfil por C3. Así que en lugar de alfil por A5, lo que sugiere es caballo B3.
Y ahora se amenaza. Dama F7 y ganar pieza con A5. Dama F7. Dama por, amenazando a ganar la torre. Y dama por F6. Chao. Está completamente ganado, ¿no? Ah, alfil B4, caballo B3, no me confundí. Alfil B4 y alfil por no, sino caballo B3. Dijimos dama F7, dama por y dama por. A4, alfil A2, alfil A3, alfil B4, caballo B3, dama por, dama F7, dama por y con clara ventaja. Así que acá dijimos alfil B4, alfil B4. Bien, interesante. Vamos con otra línea. Defendemos el alfil. A4, alfil A2. Alfil A3. Caballo G6, alfil B4, como ya vimos. Caballo F4, caballo B3. Caballo por, dama por. Dama D7, A5, tiene el contraataque, ¿no? Y se abre esta diagonal. Fíjense, dos jugadas únicas, dama D7 defendiendo y permitiendo C5. Pero bueno, C5, alfil A3, alfil por, D por. Ah, acuérdense el chiste, ¿no? Alfil por C3, caballo E2. Torre C1, no capturamos. Este jaque es un poco extraño. Ah, bueno, está bien. Gana la calidad, ¿no? Pero bueno, esto es una locura. Con la pareja de alfiles apuntando sin poder enrocar ni en el flanco de rey ni en el flanco de dama, con el peón avanzado. Esto es muy, muy, muy complicado. Se amenaza torre C5 y caballo por. Y se cae toda la posición. Bien.
Caballo de 2, 4, alfil a 2, alfil a 3, alfil B4, caballo B3, dama por A5, alfil a 3, D por, torre a C1, rey H1, torre por y C por. Caballo D2, BD2, caballo BD2. Bien. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, 10, 11, 12, 13, 14, 15 líneas. Bueno, vamos a terminar esto. E4, E5, caballo F3, alfil C4, B4, C3. 4, dama. Defendemos el alfil. Le damos espacio al alfil. Amenazamos alfil B4. Y bueno, acá. Buscando eliminar la tensión, ¿no? Acuérdense que no podemos hacer C por porque se cae nuestra dama, ¿no? Bueno, elimina la tensión el negro, seguimos con nuestra amenaza de alfil B4, con la idea de alfil por, caballo por y A5, ¿no? Ganando pieza. Y también tenemos la amenaza caballo B3. Como vimos antes, dama por, con amenaza de dama F7 y A5. Alfil D7. Bueno, acá cambia de plan el blanco. No quiere seguir con alfil por, porque puede seguir alfil por y alfil por, ¿no? Entonces juega dama D3 para desclavarse y jugar C por D4 y seguir, por ejemplo, con torre FC1. Obviamente que no se puede hacer dama por, porque sigue alfil F7, jaque y se cae la dama, ¿no? Así que la idea de correrse es jugar rey FC1, torre FC1 y capturar a la dama. A6, caballo D4. Bueno, es similar a C por D4, por lo que dice. Se amenaza el caballo, ¿no? Dama B6, torre FB1. Con amenazas como alfil C3 o alfil C5. Alfil C5. Sí, alfil C3 permite dama A7, ¿no? Así que hay que ir para adelante para quitarle esta casilla también. Así que alfil C5, dama A5, caballo C4. Está complicada la dama, ¿eh? Dama por y acá se viene todo. Alfil por, caballo por, alfil F7, caballo B6. Alfil por, caballo por,
Alfil C4, ¿no? Y chao dama. Ahora sí, no hay más casillas. Alfil C4. Bueno, vamos a ver. Alfil D7, ah no, dama de 3. Dama de 3, ahora sí. C por D4. C por D4, se amenaza el caballo. Torre FB1, caballo C6. Alfil C5, caballo C4. Alfil por, caballo por, alfil C4. Como de nuevo. Acá, dama de 3, antes que caballo por D4, que pierde. Caballo por D4, sigue, pum, alfil por D4 y pierdo la dama. Así que tengo que correr la dama. Y ahora amenazo C por D4 y caballo por D4. Según el autor, caballo por es más fuerte. Amenazó caballo, torre FB1. Se quita de la amenaza. Alfil C5, caballo C4, alfil por, caballo por. Y ganamos la dama. Acá la jugada es dama de 3. Bien. Vamos con otra línea. Cuatro, fila 2, alfil A3, alfil B4. Bueno, ¿qué pasa si captura en C3? Nosotros recién vimos ante alfil B4. La jugada alfil de 7. No, a 6. Jugó. Y luego de dama de 3, alfil de 7. La idea de a 6 es simple, ¿no? Luego de alfil por, cuando yo ataque al alfil, tiene alfil B6 y alfil a 7, un escondite. Pero ¿qué pasa si toma el peón de C3 en lugar de jugar a 6 y alfil de 7? Alfil C3, caballo B3. Bien. Bien, la idea de caballo G6 es justamente dama de 7 y que defienda el punto F7. Bueno, vamos a seguir con las amenazas de siempre.
A5 eventualmente, torre F1, torre AD1, caballo D4, F4, E5. Tenemos mucha presión por estas dos diagonales. Y las piezas del negro que todavía no juegan. La jugada 5 la hacemos caso de ser necesaria. Tiene sentido avanzar el peón porque sí. Tenemos que ver el momento oportuno para que quede mal ubicado el alfil o llevar este peón a A6 eventualmente. Una posición equilibrada. Pero me gusta jugarla con el blanco, ¿no? Vamos a ver si hay alguna partida. Supongo que no. Tiene que ser todo nuevo. El motor directamente sugiere dejar la torre en F. Bueno, al pensar un poco, sugiere después torre F1. El tema es que no puede enrocar el negro. Es un temita, torre F1. Por ejemplo, ante dama E7, A5, alfil C5, alfil D4. La idea es tomar y abrir la columna, ¿no? Si alfil por, caballo por, nada. Se va a meter el caballo. Queda todo débil. En C7, en E6, se va a presionar. Puede entrar el caballo en B5, en E6, eventualmente en F5 y tomar de peón. Así que, jugar B6 para defender. Puede seguir por. E5. De momento se defiende, pero es una jugada interesante. Abrir. A veces hay que mejorar un poco las piezas. Torre B1. Típico atacar el caballo, ¿no? Pero bueno, esto es muy, muy débil. Y el alfil que no permite el enroque. No se puede enrocar por acá, así que... Después con dama A4, A6, este alfil no juega. Podemos atacar el peón de C6. Podemos capturar y jugar F4 para abrir la columna F y la E. Y eventualmente la D. Bien. B4. Ahora todo lo mismo. Y en lugar de dama D7, torre F8. A5, caballo D4, bloqueando esta diagonal.
Y la idea es sacar la dama y jugar F4. Hay que romper el centro con F4 y E5. Y ahora que se debilitó esta diagonal, se puede jugar alfil D5 y alfil C6, por eso dama B2. Y apoyar por rayos X E5. Y la idea de H3 es preventiva. Evitar un dama G4 y caballo F4 o caballo H4. Bien, no tiene muchas posibilidades el negro, ¿no? Más que C5 y meter al rey en C7 o eventualmente en D7, pero queda muy feo. Y es muy difícil defenderse en la práctica. Y si enroque, parece que muere. Y no se puede evitar el mate directamente acá. Muy loco, ¿no? Ante enroque no se puede evitar el mate. Bien, vamos a ver toda la línea completa. Torre F1 o H3. Torre F1. Ahora se debilitó. Dama B2. Alfil por F7. Ahora H3 esperando que enroque y donde enroca se cae todo. Caballo BD2, dama C4, alfil A2, alfil A3, alfil B4, alfil por caballo B3, dama por A5, caballo D4, torre F1, dama B2, alfil por H3 y ¡pum! Bien. Son 26 jugadas, es bastante extensa la línea, pero bastante lógica. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Me quedan un montón de líneas. Bueno, vamos a meter un poquito más rápido. Uy, otra vez hice 3. Vamos con el Evans, C3, D4, dama B3, enroque, caballo BD2, dama C2, A4, alfil A2, alfil A3. D por alfil B4, D por C3, alfil C3, caballo G6, caballo B3, dama por torre F8, la otra variante que habíamos visto era dama D7, A5, caballo D4, alfil por. Bueno, y ahí tomando directamente, lo cual es bastante simple para el blanco.
Bien, se quedamos en esta posición. La amenaza es F4, E5, abriendo las columnas centrales para las torres y los alfiles, aparte de la dama, con ventaja del blanco, ¿no? De nuevo no se puede enrocar corto y enrocar largo, parece medio suicida. Y le va a llevar al menos un par de tiempos al negro. Bien, acá vimos otra opción. En lugar de dama C6, caballo S6. Y acá sugiere torre F1. A ver. Bueno, es simplemente una jugada que mejora la torre y posibilita que vaya el caballo a F1, ya que las ideas de caballo B3, al estar este caballo defendiendo acá, y eventualmente puede llegar a saltar, no tiene sentido, ¿no? Así que torre F1, alfil A7, corre el alfil. Estamos viendo como si fueran jugadas de espera del negro, cómo seguir mejorando la posición. Tema que queda todo bastante agarrado de los pelos, ¿no? Porque no se puede enrocar corto ni largo y ahora empiezan los detalles tácticos. Con el caballo en F5, típico, ¿no? Tenemos que llevar los caballos a la parte del tablero del rival porque son piezas de corto alcance. Los alfiles pueden estar activos, las torres activas de su posición, porque son piezas de largo alcance, pero el caballo tiene que ir y una vez que invade el territorio del rival, como vimos con el caballo en F4, empiezan los sacrificios, ¿no? Acá el sacrificio es en E6. Si dama por E6, caballo por G7 con el doble y se gana la dama. En lugar de dama C6, caballo S6 y alfil A3 igual acá, sí, alfil A3, torre F1 y alfil E6. ¿Cuál es el punto? Obviamente que si dama por E6, caballo G7, jaque, gana la dama, ¿no? Acuérdense, los sacrificios previo a los dobles, muy común. Bien.
Sí, alfil A3 ahora ya no tiene el mismo sentido de alfil B4 y como yo sé 4, como vimos, sino simplemente desarrollar el alfil, que hay que desarrollarlo y en algún momento abrir la posición y abrir la diagonal A3 F8. Por eso se juega igual. Seguimos con la misma idea. Es D5 o F5 del caballo. Bien. Caballo F3. Alfil C4. Hola Vicky, un beso. 4. Una seguidora fiel, Vicky. D4. Dama B3. Roque. Defendemos al alfil, corremos la dama del ataque, buscamos dar espacio al alfil. Alfil A3. Bien. ¿Qué pasa si abre la posición? Bueno, si abre la posición se activan los alfiles, ¿no? Así que es una locura. Que es lo que dice el autor. Y la amenaza siempre es C5. Y justamente seguir capturando lleva a la ruina total. Sin poder enrocar y con la dama y el rey en las columnas centrales, luego de caballo B3, E5, F4, se juega solo esto. Se amenaza D6 o alfil D6. ¡Pum! Esto es una jugada cualquiera, ¿no? Como si jugara el blanco, ¿cuál es la amenaza? No solo alfil caballo, sino también torre por. Caballo F7 y chao. ¿Qué va a jugar acá? Puede seguir torre de 1, puede seguir caballo por. E4, caballo F3, alfil C4, B4, C3, D4, dama B3, enroque, caballo BD2, dama C2, A4, alfil A2, alfil A3, C por D4, caballo por D4, torre AD1, caballo C4, torre por D6, caballo por D6 jaque, caballo F7 jaque, caballo por H8. Bien. Queda 1, 2, 3, 4, 5 y un par de desviaciones. De la partida a mediados
Din, donde se jugó A5. Ah, bien. En lugar de C6. Uf, la última de esta variante es que son 30 jugadas. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos con una más. Hay tres en Roque. Estamos viendo que tomar no tiene sentido. Simplemente facilita la tarea al blanco. F4 y E5 son imparables. Y bueno, dama B3, rey H1, ¿no? Antes de hacer F4. Como dice, la diferencia de actividad es terrible, la diferencia de actividad de las piezas. E4, caballo F3, alfil C4, B4, C3, D4. Dama B3, enroque, caballo B2, dama C2, A4, alfil A2, alfil A3, C por, caballo por, torre AD1, caballo C4, alfil por C4. Cuatro y a ver si tomara de alfil en lugar de caballo. Con esta variante que vimos recién, primero toma de caballo. ¿Qué pasaría si tomara primero de alfil? Bueno, no cambia mucho la posición. Pero bueno, vamos, ya que estamos acá, vamos a ver las tres alternativas que queda y listo. B4. Alfil por A3, C por D4 y alfil por D4. Nosotros lo vimos recién acá, caballo por D4, caballo por, alfil por y torre AD1. Vamos a ver tres variantes si tomara de alfil, que en principio es lo mejor, supuestamente, según el autor. Y acá no conviene cambiar, sino activar la torre en C1. FD1 y prepara torre FD1 con la idea de E4, E5 y caballo E4. ¡Pum! Y se abre igual, ¿no? Acuérdense que está el alfil.
caballo E4, lo que pensábamos inicialmente. Torre a C1, torre FD1, E5, caballo por y caballo E4. Bueno, similar a lo que vimos antes, ¿no? De torre por D6, caballo por D6 jaque y caballo F7 jaque, ¿no? Bien. Y nos quedan tres líneas, esto es interminable. Bien, vamos a terminar esto. No, me parece una jugada extraña torre a C1. Si bien entiendo que apunta a C7 y después de algunos cambios se puede llegar a caer, resulta mucho más natural tener la torre a D1 y esta a E1. Habría que verlo detalle. Bueno, la misma idea, pero en lugar de cambiar los caballos, directamente caballo E4. Si no hacen nada, fíjense que tenemos tres peones de menos, ¿no? Que el autor pone cuatro, pero en realidad son tres peones de menos. Si hace cualquier jugada como A6, simplemente ¡pum! Dama F5 y terrible. Recuperamos la torre. Terrible ventaja. Bien.
Bien, y ahora sí quedan solamente dos líneas. Y terminamos. Bastante por hoy, 3 horas y media. Cuatro. Fil por D4, torre a D1. Torre a C1, perdón. Torre F de 1. E5. Caballo E4. La única movida, atacando a la dama. Caballo por. Dama por. Torre F8. Dama H3. Y no se puede defender el peón de H7 porque viene jaque. Y alfil por D6. ¡Pum! Al defender el peón de H7 es una locura, ¿no? Se amenaza alfil por D6. Bueno. Caballo BD2, dama C2, A4, alfil A2, alfil A3, C por. Torre a C1, torre FD1, E5, caballo E4, caballo por, dama H3, alfil por. No, perdón, jaque. Sí, este jaque es medio raro, ¿no? Teniendo la posibilidad de alfil por. Por eso. Alfil por. Bueno, jaque. Y alfil por D6. Bueno, vamos con la última, que es eterna, son 31 movidas. B4. Gracias. La taberna de Jay. Dama B3, enroque, defendemos el alfil, corremos la dama de la amenaza, le damos espacio al alfil, ya vimos las distintas alternativas. Alfil A3, terminamos el desarrollo. Si toma de alfil, seguimos con torre AC1. Se corre, torre FD1 amenazando E5, que lo hacemos igual. Caballo E4, alfil F5, caballo por jaque. Dama por. Torre F8, dama H3. Torre F6, lo lógico, ¿no? Defender el peón de D6 y correrse de la diagonal. Y sugiere lo que es lógico, no ganar este peón, sino que seguir metiendo presión y evitar que enroque el negro, ¿no? Que no juegue esta torre. Bueno, ahí obviamente, entre cambiar las damas y ganar el peón,
Ganamos el peón. Y al final pudo enrocar el negro. Pero bueno, rey queda un poquito extraño ahí, este caballo que no juega. Las torres ahora quedan bien ubicadas. Mucho mejor que en E1 y D1. Así que capaz que esta la, ante la mejor defensa excelente. Ahí queda mejor en C1 y D1. Bien, y acá se busca un final forzado. Le queda blanco con un peón de ventaja. Vamos a ver. Alfil por. Caballo por E5, ¿no? Es lógico, el caballo está clavado y el peón también. Alfil por F2, rey H1. Así que acá estamos bien. Dama F5. Sí, lógica, hay que cambiar damas. Caballo por. Torre por C6. Y acá empezamos a recolectar los frutos. Torre C por D6. Alfil por D6. Y un peoncito limpio de ventaja. Y este final, muchas chances de ganarlo, ¿no? Obviamente que pueden pasar un montón de cosas, lo que dice el autor, que no es forzado. Nada, bueno, esto es una posible línea en la que puede llegar a terminar y quedar con ventaja material luego de la ventaja de la iniciativa y de la dinámica del blanco, ¿no? Bien. Bien, bueno, nos quedan algunas líneas más, pero son desviaciones de una partida, que ya lo vamos a ver, son tres desviaciones, pero ya terminamos con esta variante de F6, que es bastante fea, pero que bueno, hay que saber reaccionar. Vimos que queda el blanco generalmente con ventaja. Así que bueno, nada, después de un buen rato de entrenamiento, vamos a finalizar acá. Y bueno, no sé si tienen algún comentario, algo que quieran decir. Si no, ya me voy a comer, que nada, tengo hambre después de 3 horas y media. Sí, un poco más. 3 horas y 40 minutos, más o menos, entrenando. Creo que es suficiente. Yo después sigo, aunque sea un ratito más, y siempre revisando, pero el entrenamiento duro ya lo hice. Así que bueno, si no hay ningún comentario, nos vemos en una próxima transmisión. Repito, usen esta herramienta que es muy buena, Chessable, sobre todo para practicar aperturas, finales y táctica. Obviamente que también se pueden aprender un montón de otras cosas vinculadas a la estrategia, al medio juego, pero para las cuestiones repetitivas es lo ideal. Te ahorras tiempo en armar un tablero, en acomodarlo. Y te lo presenta, ves los comentarios, puedes poner flechas, puedes analizar la posición y, como siempre sugiero, enfocarse en un tema en particular cuando uno está entrenando, no divagar y entrenar 10 minutos de una cosa, 20 de la otra, un tema y mi cabeza completamente enfocada en ese tema. Y después, una vez que terminamos, seguir con otro tema y volver a repasar esos temas de vez en cuando, obviamente, pero esa es la forma. La mejor forma o la forma ideal de aprender, no es la única, pero desde mi punto de vista es la mejor. Así que
Bueno, les mando un abrazo a todos y bueno, nos vemos en una siguiente transmisión. Un abrazo, gente. Chao, chao.